Casi 2 años han transcurrido desde que la plaza comunitaria del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos dejó de operar en la comunidad de Xacalaca. Más que una población adulta, esto ha sido afectado a jóvenes que cursan su educación media superior. Luz Aurora Chisituc, habitante de referida comunidad, recordó que la institución era de suma utilidad para los jóvenes y hoy la carece. La plaza comunitaria, digamos que era como un apoyo para los jóvenes de la educación media superior, que estudian y necesitan hacer tareas en computadoras, hacer trabajos, y eso les ayuda, digamos que en economía, porque ahorita para que puedan hacer su tarea, si no disponen de una computadora, tienen que ir a un ciber. La joven universitaria declaró que Xacalaca es una comunidad con un considerable número de habitantes y los muchachos que cursan su bachillerato requieren de los servicios acorde a sus exigencias.